Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino, somos primeros con la noticia. Efectivamente, un incendio de altas proporciones se ha presentado en las últimas horas, específicamente en el sector de Cucuyagua, en el sur del departamento de Copán, en la colonia San Antonio, frente a la carretera internacional CA4. La descripción que presentan el cuerpo de bomberos de esta ciudad de Santa Rosa de Copán describe que llegó una unidad al lugar descrito, donde se corroboró que hay un incendio o que hubo un incendio estructural de grandes proporciones en una ferretería conocida en la localidad. En el lugar ya se encontraba el personal de la Policía Nacional y pobladores que se encontraban combatiendo el incendio, por lo que se procedió a ingresar con un equipo de protección personal y equipo utilizando mangueras y al menos unos 40 mil galones de agua para poder combatir con 4 unidades. Esto se presentó casi a la medianoche de ayer y primeras horas de la madrugada de hoy. Con la ayuda de los pobladores se procedió a realizar la ventilación utilizando herramientas manuales y más de 40 mil galones de agua, reitero, en este incendio que se ha presentado también contiguo a uno de los principales hoteles de la localidad, el Hotel Princess, realizando inspección de seguridad para destacar el fuego, para evitar el fuego en ese sector. Esto sucedió hace algunas horas en el sur del departamento de Copán, Ramón Edgardo Matute, cuando una ferretería tomó fuego frente a una reconocida gasolinera en la carretera CA4 en el sur del departamento de Copán. Con este informe, yo retorno con usted, Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino, a la capital de la República. Buenos días.